Bienvenidos, esto es Salud para Todos. Qué placer acompañarles en esta mañana. Elizabeth Reyes tiene su día libre. Hoy vamos a estar conversando de un tema muy, muy esencial, especialmente para todas las mujeres que la verdad necesitamos informaciones como estas. Estaremos hablando de la nueva normalidad en ginecología, problemas que afectan a las mujeres, especialmente cuando se trata de embarazos. Estará con nosotros la doctora Greta Solís. Ustedes saben que, como cada semana, ella nos acompaña. Doctora, bienvenida. Qué gusto tenerla por acá. Ay, muchas gracias, Karen. Encantada de estar con vos en este segmento. Doctora, vamos a hablar de la nueva normalidad en la ginecología. Sabemos que las mujeres siempre tenemos algunos problemitas, tenemos miedo a llegar a las consultas, a salir todavía de casa. Cuéntenos un poco de este tema. Sí, es muy importante de que se le está llamando a la nueva normalidad el hecho de estar conviviendo en un estado de pandemia. Entonces, es importante que sepamos algunas cosas que hemos tenido que cambiar definitivamente, porque es cierto que nosotros debemos continuar nuestra vida, pero ya es como tomar una nueva realidad, tomar en cuenta el riesgo que nosotros podemos correr en determinados sectores, etcétera. Entonces, de eso se trata generalmente la nueva. ¿Cómo vamos a convivir? ¿Cómo vamos a hacer las cosas? Por ejemplo, ahora muchos niños están recibiendo sus clases a través de línea, entonces las mamás tienen que hacer un poco como de maestra, hacer la tarea. O sea, ahora hay nuevos cambios en el hogar, ¿me explico? Entonces, todo eso conlleva también a un cansancio, vos sabés, es una cosa que no estaban acostumbrados, no se estaba acostumbrado a mantener a los niños todo el día en casa. Y doctora, también ¿qué estar pasa? Ayudando a las tareas, ¿verdad? Doctora, ¿qué pasa si una mujer en estos tiempos sale embarazada? Sabemos que pues lo primero que va a suceder es el miedo ante la pandemia, los factores de riesgo con todo esto de las mujeres embarazadas. Bueno, por ejemplo, es decir, no hay que preocuparse si estás embarazada. Sencillamente sabes que tenés que llamar a tu médico primero y sin ningún temor debes asistir a tu, si es que no tenés un médico a quien puedas consultar, y podés ir a las unidades de salud siempre y cuando tomes las medidas preventivas necesarias, como es el uso de mascarilla y el lavado de manos frecuente. Entonces, si vas, porque también no todo el mundo tiene internet en su casa, no todo el mundo tiene ese tipo de posibilidades, y tenés que ir a la unidad de salud, y podés acudir a la unidad de salud sin ningún temor, siempre y cuando tomen la medida de prevención y también de distanciamiento social. Recordemos que eso es bien importante. Doctora, ahora está mucho, bueno, se ha puesto en práctica bastante la telemedicina. ¿Ustedes también están trabajando de esta manera y es recomendable aplicar la telemedicina o necesariamente debemos de ir a la consulta para la revisión? Bueno, es decir, esta es una parte de la nueva normalidad. Es decir, la telemedicina ahora se está convirtiendo, y desde antes de la pandemia era algo que ya se estaba desarrollando. No es que vino con la pandemia, esto está de hace algún tiempo, y inicialmente fue diseñada para utilizarse, por ejemplo, en aquellos lugares
por ejemplo, del interior, en aquellos lugares que son a veces inaccesibles o muy lejos, o en hospitales que están en ciertos poblados y eso. Entonces, para poderse comunicar con un especialista, en vez de que el especialista llegara, por ejemplo, a irse, qué sé yo, de Jinotega para adelante o Chontales adelante. Es decir, entonces ahí se podía utilizar la telemedicina en el sentido de que podías tener el especialista ahí sin necesidad de que se pudiese movilizar y hacer las interconsultas. Ahora, con el advenimiento de la pandemia, obviamente que esto se apresuró un poco. Ahora, hay pacientes que van a preferir llegar al consultorio, porque me decían pacientes también que no se sentían a veces cómodas con la telemedicina, porque es decir, es algo nuevo y nosotros tenemos que acostumbrarnos a las nuevas tecnologías que existen. Realmente en esto no es algo que definitivamente tengamos que usar. Si utilizas tus medidas de protección y también los médicos utilizamos nuestros equipos de protección, nosotros pues obviamente debemos hacer el examen si así se requiere. Por ejemplo, en nuestro caso, y hablando especialmente de ginecología, un Papa Nicolau, obviamente no lo puedes hacer por telemedicina, tenés que hacerlo en físico. Y hay que recordar que también estas consultas tienen un costo, porque también a veces le debo algo porque tal vez te llamaron por WhatsApp o por videollamada. O sea, todo eso tiene un costo y el costo es igual a como que si llegaras físicamente a la consulta. Así es, por lo tanto siempre la gente va a preferir visitar lo mejor, ¿no? Y poder realizar la consulta presencial. Doctora Greta, vamos a hacer una pausa comercial en este momento. Queremos invitar a la gente que más adelante, en el siguiente bloque, usted puede llamar a las líneas telefónicas. Los números estarán en pantalla para que usted esté pendiente si tiene alguna consulta con la doctora Greta Solís. Si usted tiene alguna duda, con todo el gusto puede hacer la llamada y nosotros respondemos sus preguntas. Mientras tanto, hacemos una pausa comercial en Salud para Todos. Gracias por continuar con más de Salud para Todos. Estarán apareciendo en pantalla las líneas telefónicas por si usted tiene alguna consulta, tiene alguna duda. Con todo el gusto puede realizar su llamada y nosotros aquí estaremos respondiendo a sus preguntas. Hoy nos acompaña la doctora ginecóloga Greta Solí. Estamos hablando de la nueva normalidad con esta pandemia en la ginecología. Doctora, ¿qué pasa si, o más bien, cuáles son los diferentes problemas que las mujeres nos enfrentamos en estos tiempos y que, por supuesto, tenemos que adaptarnos a esta nueva normalidad? Claro, aquí nosotros podemos, en ginecología, por ejemplo, vemos muchos sangrados anormales. Entonces, pacientes que han tenido algún problema con sus células a nivel del cuello del útero, es decir, alteraciones de su Papa Nicolau, o que han dejado pasar una pelotita en la mama. Es decir, es hora que ya vayan a hacerse ese chequeo, porque estamos viendo también aquellas consecuencias de estas mujeres que no se han, que por temor o por llegar a un centro asistencial no le dieron seguimiento
a esa pelotita, como te digo, a ese sangrado, a ese Papanicolau anormal. Entonces estamos viendo ahora cuáles son las consecuencias de no haber tomado la decisión de llamar a tu médico, de ir o de hacer una consulta, tal vez por telemedicina. Y eso es muy importante, eso se debe hacer. Ahora, con las pacientes embarazadas que me hacías la pregunta, no hay nada que temer. Es decir, algunas consultas las puedes hacer por telemedicina. Otras consultas tienes que llegar porque tu médico te tiene que hacer una revisión ginecológica probablemente. Doctora, tenemos una llamada en este momento, vamos a atenderla. ¿Aló, buenas? Buenas, buenos días. Buenos días, le escuchamos. Buenos días. Sí, es que yo me hice un PAP y fíjese que me salió una inflamación. Yo necesito pues que saber qué puedo tomar. Doctora. Sí, muy interesante su pregunta. Mire, si sintió alguna inflamación, es que seguro debe tener algún tipo de infección vaginal. Es importante saber ahí, por ejemplo, que si tiene humedad, que si le duele el vientre, que si tiene ardor, molestia para las relaciones sexuales. Entonces, todo eso se ha tenido un punto. Y, por ejemplo, yo podría decir ahora que póngase tal cosa porque necesitaría más elementos para tratar de conocer qué tipo de infección o qué tipo de problema tiene usted en el cuello del útero. Sin embargo, yo le recomiendo que pueda llamar a su médico o que asista. No se debe, como decía antes, dejar pasar ese tipo de cosas porque nos podemos encontrar con muchas sorpresas que no son agradables, definitivamente. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, ahí teníamos, le estamos respondiendo a la persona que nos estaba realizando esta pregunta. Ya saben ustedes que igual las líneas telefónicas estarán en pantalla por si requieren hacer alguna consulta médica y cualquier duda la pueden despejar con nosotros. Doctora, otro problema también muy frecuente, especialmente en las jóvenes, es sobre las infecciones vaginales, que muchas veces nos automedicamos, ¿no?, sin hacer cualquier consulta. ¿Es necesaria una consulta presencial o perfectamente se puede hacer a través de una llamada telefónica o redes sociales? Karen, es bien difícil, te digo sinceramente. A veces, o sea, tenés que ver, en nuestro caso no es solamente de síntomas, sino que, hay alguien, habrá alguna paciente que te lo puede decir de una manera mejor, por ejemplo, los síntomas y vos podés intuir. Entonces, esto puede ser por telemedicina, pero luego no podría decirte que va a ser definitivo, porque si no lograste captar lo que tu paciente te dijo, que en la descripción que te hace tu paciente de aquella infección, entonces tenés que verla definitivamente. Eso es muy importante, y sobre todo para nosotros, porque en ginecología vas a ver muchas diferencias entre a lo que la paciente cree. A veces te dicen, vengo porque yo creo que tengo un honguito, y tengo el honguito, y tengo el honguito. Vas, revisas y no es el tal honguito, es otra cosa. ¿Me explico? Las infecciones vaginales no solo es una y se trata con una cosa, hay múltiples y hay múltiples causas. Por ejemplo, te podría decir que en la actualidad algo que ya no estábamos viendo, por ejemplo, que es la gonorrea, esa infección casi no la estábamos viendo, casi no se estaba diagnosticando. En la actualidad ha aparecido nuevamente,
y a veces solo tomando muestras de las secreciones te vas a dar cuenta si hay o no hay, eso es bien importante. Claro, a veces tendemos a confundir una infección vaginal tal vez con un hongo que son bien frecuentes y tal vez no lo es, por eso es súper importante realizar las consultas presenciales. Doctora, ¿ustedes como ginecólogos también han tenido que reinventarse con esta nueva normalidad? Ah, por supuesto, o sea, tenemos que definitivamente llegar a mi consulta, un ejemplo, y no me conoces. Porque ando con un casco, con doble mascarilla, guantes, botas, una bata impermeable. Entonces es bien difícil. Y esa es la manera. Tenés que, cada vez que sale una paciente, tenés que desinfectar todo, la silla, tu escritorio y en la cama ginecológica también hay cada paciente con un utilizamos también un papel, por así decirte, que es descartable, entonces que vienen en unos grandes rollos que utilizas en la camilla. Entonces exigís a la paciente también que llegue con su mascarilla. La consulta, aunque yo siempre soy muy platicona, digo, pero las consultas deben ser bien enfocadas para que no haya mucho contacto. Y también ya no se permite, por ejemplo, que entre toda la familia o que entre el esposo con él. No, o sea, tendrá que entrar solo la paciente. Así disminuir los riesgos. Doctora, ¿ya? Vamos a ir finalizando. Que usted nos comente cómo podemos contactarla si alguien nos está viendo y necesita hacer una consulta o quiere que visitarla. ¿Qué tiene que hacer? Sí, solamente llamar al hospital Vivian Pelas, donde ahí le darán todo mi 2265-5969. Entonces le darán toda mi información. Muchísimas gracias, doctora Solís, por acompañarnos en esta mañana. Ahí estábamos en Salud para Todos, estamos hablando de la nueva normalidad en estos tiempos de pandemia con la ginecología. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar pendientes. Esto es Salud para Todos, nos vemos mañana a la misma hora.